Viene Semana Santa, un fin de semana largo, lindo para ir a Mar del Plata. Y bueno, aprovechamos para mostrar lo que pueden hacer, además de turismo, hacer una linda pesca embarcada junto a la firma Sandocan Pesca, que está muy buena la pesca cercana, con muy buen pique de corvina rubia de muy buen porte. Así que una pesca linda para toda la familia, económica y bueno, muy accesible. Por supuesto, Sergio, como siempre, brinda el servicio completo de, bueno, de equipo de pesca, carnada, la asistencia a bordo. Así que les recomendamos que se hagan una pesquita ya si van a Mar del Plata y la pasen muy, pero muy bien. Bueno, el momento. ¿Ese que vuela ahí qué? ¿Qué es eso? Voladores, ese. Pon la caña abajo, baja la caña y eso. Bien ahí. Mira, que pescaste. Mirá ahí. Oh, bueno. Qué jugador el hombre. Ah, bueno. Aflojale un poquito de nylon de él. ¿Le podés sacar a esta? Si yo no puedo sacar. Sí, vos tenés nylon, macho. Mirá que tenés nylon vos, es totalmente flojo. Imposible que te enteres que hay un pique. Pero está allá, está lejos la cosa. Ahora, no, dejá el cuchillo. Ahora lo sacamos. Tranquilo, bueno. Ya se lo. Total no. No hay... A ver si viene la boca. Tranquilo, disfruta. Siempre en tu atención. Esa. Tan rápido con la manija y solo para arriba. Es como ir caballando. Esa encarnada que me hiciste era. Esa era, ¿no? Esa era. Vos sos pibe, tiene la corvina. Una belleza. No, pero no la podemos levantar, para que no la podemos levantar, el recogito está arriba todo. Tranquilo. Bien arriba, ahora sí. El que sabe pescado, bien ahí. ¡Eso, carajo! ¡Qué buena corvina, Dios mío! ¿Tenés parrilla para eso? Bueno, realmente menos mal que viniste, porque... El capitán Corvina acá, tenemos el tenemos capitán Gattuso y capitán Corvina acá, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? Famosa Corvina, ¿eh? Ah, pará, sumando buen tamaño. Estas son las corvinas que hay en abril aquí en Mar del Plata, abril y mayo. Ideal para las corvinas. Vale, que sea una bien. Otro gato, el rey del Gattuso, te van a decir, a ver. Con mucho gato, guarda las cañas. Si yo la puse abajo. Bueno. Rey del Gattuso. Menos mal que te trajeron la boca. Menos mal que te trajeron. Ah, cierto. Si no, viejo. Si no, vamos a pasar la Semana Santa sin pecado. Si hubiese venido aquí, nos sacaba de allá. Estábamos de hambre. ¡Upa! ¡Se enojó! ¿Puedo mover ahí como... Una cabezona. Eso, baja la caña. ¡Esa! ¡Bro! Bien arriba. ¡Sacame una foto, pecho! Bien arriba, levantala bien. Muy bien. Hermosa corvina, ¿eh? Claro, sí. Para que como de hotel, agarra la de más abajo, si la puedes levantar. Dale, dale. Ahí está. Mira. Gracias, muchachos. Lo utilizamos nosotros acá. No lo tires al agua porque el pescado herido escapa. El pescado herido hace disparar el otro, ¿viste? Bien ahí. Muy bien. El amigo, ¿dónde vino el amigo? ¿De dónde viene, amigo? De Bragado. Bragado, otro amigo de Bragado. Hombre de pejerrey este. Y seguimos. ¿De dónde venimos? Alberti. De Alberti, la gente de Alberti. Allá no tenemos esto, ¿no? Apenas si hay algún pejerrey cada tanto, ¿no?
Estamos haciendo una pesca de variada, con distintas especies. Son las especies que tenemos aquí, en nuestro mar argentino, aquí en Mar del Plata. Nos divertimos, nos entretenemos. La caña del piso. Buena, vamos a las corvinas. Vamos. Sigue la cabezona, mirá. Sigue las cabezonas. ¿De dónde suelta la caña? Ahí tiene la dos manolinas. Ahí está, ¿ves? Bien, bien. Otro boludo. Bueno, otro más que no ha salido. Seguimos así. El único que había salido es yo en la cámara. Bien ahí, ¿eh? Famosa corvina. Agarra de la galla. Mete los dedos en la galla. Y acá el amigo viene con otro. Se fue. Medio pelotudo, ¿sí? No, metelo de la gallina. Y caiga. A ver, ¿qué es eso? Gatuso. Metelo, metelo, metelo. Bueno, lindo gatuso. Pariente del tiburón. Bueno, cruzala. Hemos sacado la corvina más grande de la temporada. Acá con el amigo, ¿dónde vino? Cuéntenos. De Leones, provincia de Córdoba. Un corvinón, ¿eh? A ver, bájale un poquito la cabeza. ¡Guau! Impresionante. Listo. Bueno, puede devolverlo ya, dale. No, que va a devolver.